Entonces, bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes hoy. Me llamo Darío Dalpiaz, trabajo para Facebook en la área de Product Partnerships. Como ustedes han notado, yo no hablo español. Sí, voy a hacer aquí mi mejor para hacer la presentación en inglés, pero en respecto a todos ustedes, voy a intentar hablar su lengua. El trabajo en la oficina de Facebook en Brasil. Mi compa aquí de México, Alonso Fernández, va a ser papá en los próximos días. Entonces está con su mujer, él me brindó con esta posibilidad de hablar con ustedes hoy. De hecho, Campus Party para mí es como mi casa. Tengo más de 10 años que participo siempre de muchos Campus Party. Estar aquí en Guadalajara por la primera vez es un placer muy, muy grande. Espero que aprovechen, que comprendan un poco lo que voy a hablar para ustedes. Si no comprende, hay traducción simultánea portuñol para español, entonces puede pedirlo. No hay. Pero hay un premio al final. Si ustedes soportaren este portuñol, hay playeras ahí para todos al final. Entonces, va a tener un buen precio, espero. Bueno, es una oportunidad muy buena para nosotros de Facebook compartir con ustedes un poco de nuestro trabajo, el trabajo que hacemos para ofrecer herramientas para que los desarrolladores, las startups, aprovechen, crezcan, puedan monetizar, generar beneficios financieros para sus negocios. Y hoy voy a comentar un poco de algunas cosas, de algunos productos que ofrecemos, de hecho, sin costo para la comunidad de desarrolladores, para ustedes y para todo el mundo. Ok, bueno, nuestra plataforma de Facebook tiene más de 10 años y ha crecido mucho en los últimos años. Tenemos más de 1.65 billones de personas conectadas en Facebook. De hecho, se pregunto aquí, va a ser una sorpresa muy grande si alguien no tiene un perfil de Facebook. ¿Cuántos de ustedes tienen perfil en Facebook? Todos. De hecho, es una plataforma global hecha por una startup, por una compañía que es pequeña, que tiene poca gente, pero que hace su mejor para estar conectada con la comunidad de desarrolladores. Es casi como un payback, una oferta de vuelta al mercado, porque fue de aquí, de en este ambiente, que nacimos. En el último año, para que comprenda un poco, la base de desarrolladores globales de Facebook conectados a nuestros productos ha crecido más de 40%. Y hoy por hoy, 70% de todos los desarrolladores que están en nuestra base son de fuera de Estados Unidos. Son de mercados como México, como Brasil, como Latinoamérica en general, en Asia, que descubrieron que, de hecho, las herramientas de Facebook para ayudarlos a construir aplicaciones mejores, crecer en la audiencia, en público, y crear beneficios financieros también para sus negocios. Ok. No sé si ustedes conocen a una conferencia global de Facebook que se llama F8. Esto ha pasado en 12-13 de abril pasado, en donde anunciamos muchos de nuestros productos. Y voy a hacer muy rápidamente un resumen para que ustedes vean las grandes novedades que anunciamos en esta conferencia. Empezando por un kit que se llama, un producto que se llama Account Kit, que va de encuentro una necesidad de la comunidad, de las personas que utilizan aplicaciones, de hacer login sin seña. Imagínate en una situación que va a utilizar una computadora de su amigo en una área pública, o un teléfono prestado de alguien, y no quiere meter ahí su seña o utilizar el Facebook login para eso.
Entonces hemos creado este Account Kit, que es una posibilidad de login sin señal. Utilizan la infraestructura de Facebook para enviar un token de autenticación por SMS o por email, y esta plataforma es ofrecida a los desarrolladores sin costo. Hoy por hoy, con un límite, voy a quedar un poco más aquí, un límite, no está funcionando bien, déjame meter aquí un poco de... Esa plataforma fue lanzada en 12 de abril, ya está disponible en 230 países en el mundo, en México, Brasil, en toda Latinoamérica, en 40 lenguas, y brinda a los desarrolladores con la posibilidad de envío de hasta 100.000 SMS por mes, y que mejor, sin costo. Utilizando toda la infraestructura de Facebook, o sea, si tú vas a construir una aplicación nueva y precisa utilizar la autenticación como algo fundamental, puede en pocas horas. Yo he visto en un hackathon a 2 semanas atrás en Brasil, una persona desarrollar, a integrar en su app Account Kit en 2 horas. De hecho, ha visto una presentación de un chavo que ha integrado su app directamente con Account Kit durante la presentación. Es muy sencillo y utiliza toda la infraestructura de Facebook para utilizar un segundo factor de autenticación o autenticación primaria de usuario. Voy a hablar un poco más sobre eso más adelante. El otro anuncio que hicimos en Effect fue una nueva generación de nuestro App Analytics. Hemos invertido en el App Analytics hace como 2 años. En F8 del año pasado, lanzamos nuestro App Analytics, fue adoptado por muchos desarrolladores en todo el mundo. En ese año hicimos el lanzamiento de la... Aquí quien grita más, quien habla más alto, logra. Está bien. Lanzamos la segunda generación de nuestro App Analytics. Este App Analytics tiene 1000 eventos que pueden ser logados en una aplicación. Y más que eso, esta que por sí solo con 1000 eventos, está de igual con herramientas pagas en todo el mundo. De hecho, muchos desarrolladores ahí están dejando sus herramientas pagas de App Analytics y adoptando el Facebook App Analytics, porque es una herramienta sin costo que ofrecemos para los desarrolladores. Y además de eso, hay una otra funcionalidad, que es la posibilidad de push notification, que la como comencemos bajo las reglas de negocio de los eventos que están logados en este Analytics, y además de push notification, un in-app notification, una funcionalidad nueva que también está disponible sin costo para los desarrolladores, como una forma de personalización de contenido y personalización de contacto con ese usuario. Entonces, este push notification y este el in-app notification. Mira que tiene una posibilidad de customización, y todo ese look and feel va de encuentro con el look and feel de su app, totalmente personalizada, y que produce un re-engagement más grande dentro de las aplicaciones. La otra gran novedad que hemos lanzado en F8 fue toda la plataforma de mensajería. Bueno, eso va de encuentro con una visión de Facebook, en que al principio de los negocios entraron en la internet, construyeron sus sitios fueron
para plataforma móvil, después crearon sus apps, y la próxima generación de las apps son las plataformas de mensajería. ¿Por qué eso? ¿Por qué esta visión? Porque de hecho las apps, los teléfonos que ustedes tienen aquí, yo tengo en mi teléfono más de 300 apps, y cada app tiene su propia lógica de navegación, en swap para acá, cuando genera una versión nueva, hay que aprender todo de nuevo. Entonces, 300 formas distintas. De hecho, el usuario no está gustando mucho de esta gran explosión de UIs que hay hoy en el mercado. Entonces, no que va a reemplazar las apps o los sitios, pero va a ser una nueva forma de interactuar con, que las marcas van a interactuar con sus usuarios a través de plataformas de mensajería, donde ahí los usuarios que estaban acostumbrados con WhatsApp, con Messenger, ya están en casa. De hecho, esta es la app número uno de uso de la gran mayoría de los usuarios aquí, pero con formatos nuevos, aquí con menús, donde el usuario no hay que entrar dados directamente, pero utilizar, elegir directamente en un menú o que quiera, y nuevas formas como la forma de carrusel, donde el usuario hace un swap, elige lo que quiere en un carrusel. Eso fue lanzado en F8. Ya tenemos más de 250 marcas que están utilizando Messenger para customer care, para venta de productos, para informar sus clientes acerca de novedades. O sea, mantener un diálogo continuo con sus clientes. Me gustaría mucho que comprendiese, de hecho, que estamos construyendo con la plataforma de Messenger. Hoy por hoy, la plataforma de Facebook tiene, cuando tiene su news feed, las noticias que vienen, cada noticia, cada historia que aparece en tu news feed, tiene miles de configuraciones. Configuraciones de privacidad y cosas que tú has elegido de cómo va a ser la prioridad de cada historia. Entonces, hacemos una configuración individual para cada usuario, para 1.65 billones de personas. Entonces, la plataforma de Facebook hoy es capaz de hablar directamente con cada usuario de una forma individual, única, no reemplazada. Esto que también deseamos hacer con Messenger, que las marcas puedan mantener un contacto directo con cada usuario de su marca. Un diálogo único, individual, porque, por ejemplo, hoy un cliente de un banco que tiene millones en la cuenta, cuando va a accesar la aplicación del banco, tiene la misma user interface que un otro usuario que está debiendo, que está en débito con este banco en millares de pesos. Entonces, esta posibilidad de customización es que estamos trayendo también para la plataforma de Messenger. La otra gran novedad que me gustaría compartir con ustedes es la posibilidad de transmisión live por Facebook. De hecho, cada uno de ustedes que tiene hoy un teléfono iPhone puede empezar una transmisión live para su red de amigos, para quien quiera, el contenido que quiera. Y más que eso, hemos lanzado también una API live que permite a negocios que tengan una plataforma para transmisión, para broadcast y transmisión en vivo, conectarse también a la plataforma de Facebook y utilizar la plataforma de Facebook para transmisión de contenido en vivo. La respuesta que esta plataforma tiene es espectacular. De hecho, los usuarios, a ellos les gusta mucho el hecho que un contenido live es más natural, no tiene producción. Y de hecho, mismo un contenido live que está en un newsfeed, tiene 10
veces más atención do que un contenido grabado equivalente postado en este newsfeed. O sea, los usuarios hoy, a ellos les interesa mucho este contenido live, pela forma natural de interactuar con este contenido. Bueno, eso va de encuentro. La conferencia F8 es una conferencia dedicada a desarrolladores. Para nosotros podemos hacer un resumen de lo que ofrecemos a la comunidad, a ustedes, en tres palabras. La construcción de aplicaciones más eficientes, más rápidas. Por eso hay un montón de herramientas que ofrecemos sin costo para la comunidad, muchas en open source que pueden ser cambiadas, ampliadas al gusto de las comunidades de desarrolladores. Herramientas pagas para crecimiento de audiencias y también herramientas para crecimiento orgánico. Voy a comentar algunas hoy para ustedes. Herramientas de creación de valor y para mantenimiento del valor de las aplicaciones. Bueno, aquí hay una lista de algunas de las features, de los productos que ofrecemos para la comunidad. Hay mucho que hablar, hay muchos detalles, son herramientas completas. Yo voy a comentar algunas de esas hoy en mi presentación, las que están en azul, pero toda la documentación, eso es la postura que toma Facebook. Todas las documentaciones, informaciones, APIs, SDKs, todos los activos para construcción de aplicaciones están en nuestro sitio developer.facebook.com. Hay videos también que te enseña a conectar estos productos a sus aplicaciones, y foros de discusiones que pueden interactuar con otros desarrolladores para cambio de experiencias. Bueno, la primera herramienta que me gustaría comentar es el Facebook Login. De las 100 aplicaciones más importantes del mercado americano, 95% de estas aplicaciones tienen alguna integración con alguna herramienta de Facebook. 85% de las aplicaciones más importantes del mercado americano utilizan a Facebook Login. ¿Por qué alguien va a utilizar? ¿Por cuál es la lógica de utilizar Facebook Login en su app? Bueno, la lógica es simple. Primero, por facilitar la creación de cuentas de nuevos usuarios. No hay que llenar un form gigante con un montón de informaciones. Con uno clic, este usuario revisa las autorizaciones que va a dar esta app y rápidamente empieza a utilizar la app. Para los desarrolladores también hay una seguridad de que este perfil, esa persona, tiene un perfil en Facebook, no es una cuenta falsa, que es algo que nosotros desarrolladores estamos ahí, es un reto gigante hoy, el tema de las cuentas falsas. La posibilidad de personalización de contenido. Tú tienes el perfil de Facebook de esa persona. Conoce los hábitos, los amigos, las cosas que más le gustan. Entonces, puede crear una experiencia personalizada dentro de su app, de su aplicación, bajo la información que tú tienes acceso a través del login de Facebook. Y la otra, la experiencia social. La experiencia social es que hoy la probabilidad de venta de un producto está mucho mejor en la red de un cliente actual que tú tengas. Entonces, explorar la red de amigos, explorar la red de amistad, la red social de las personas, de sus clientes, generar otras bases de datos, bases de audiencias que pueden, por ejemplo, te permitir campañas directamente
tenemos una herramienta en Facebook que se llama Lookalike, que tú puedes tomar una cantidad de perfil de usuarios y generar una base similar a esta. Entonces, esto permite a ti manejar, crear, expandir su base de usuarios. Vamos a hacer una revisión rápida aquí de cómo funciona el Facebook Login. Antes de eso, una información que no es de Facebook, es de una consultora, que 92% de las personas que se olvidan de la contraseña en el momento de entrar a un sitio, desisten de entrar en esta app, porque no, que todo este flujo de olvidé mi contraseña, enviar un correo, entrar con datos, todo eso, 92% de las personas simplemente abandonan el flujo y no se logran en esta aplicación. Para que tengan una idea del gaño que tenemos con Facebook Login, de 2015 para 2016, este último año, hemos invertido mucho en conocer más a nuestros clientes y también lo que esperan los desarrolladores de nuestro Facebook Login. En el último año solamente hemos crecido 10% en la tasa de conversión en Facebook Login. Eso, imagínate con 10% más de clientes logando en tu aplicación utilizando en todo el día. Bueno, este es el flujo de Facebook Login. Tiene un sitio. Este sitio ofrece al usuario la posibilidad de login. Elige login con Facebook. Todos los datos que esta aplicación va a utilizar pueden ser elegidas por un usuario, o sea, es una autorización para cada categoría de autorización. No, el usuario está siempre en control de todos los datos que son compartidos en su perfil de Facebook. Y rápidamente con un botón está logado y la marca tiene acceso a estas informaciones. A cualquier momento, la aplicación puede pedir más autorizaciones si necesita. O si, por ejemplo, el usuario elegir no compartir un email en la dirección de correo con esta aplicación. Hemos creado un pop-up que permite a la app pasar más informaciones del motivo, de la razón que necesita de esta información. Entonces, por ejemplo, bueno, yo necesito de su dirección de correo porque voy a enviar la factura de sus compras o información de envío de producto. El usuario, sí, tiene sentido, voy a autorizar acceso al email. La otra herramienta bastante importante para desarrolladores hoy es permitir que los usuarios de una aplicación, de un website, compartirle sus experiencias con otros usuarios. Eso también hemos creado algunas herramientas como App Invite, la posibilidad de un usuario invitar a otros, a sus amigos, la red, su red de amigos, para aplicaciones que de hecho ve valor, que tiene de hecho una buena experiencia. Entonces, por ejemplo, la herramienta de Share, que estoy teniendo problemas con tecnología, pueden imaginar eso, ¿no? la herramienta de Share, que es una herramienta que es personal, porque el usuario va a elegir de hecho el momento que va a compartir aquella experiencia o no. Es relevante porque la grande, como comenté, la gran probabilidad de adopción de una nueva app está bajo la red social de alguien, de un usuario existente en esta app. Es directa porque el usuario puede elegir para quién va a enviar esta invitación. No es una invitación general que envía a toda la red o toda la gente. Yo tengo
amigos que gustan fútbol, otros gustan de off-road. No voy a enviar algo de off-road para mis amigos de fútbol. Entonces, directa, porque permite a los usuarios elegir qué quieren compartir, con quien quiera compartir. Un ejemplo aquí de SoundCloud. En el feed de noticias, invitar amigos después de presionar este botón de Invite Friends. Hay aquí un diálogo en Facebook que permite al usuario meter ahí un texto explicando para sus amigos por qué va a invitarlos para esta nueva aplicación. Y después, en flujo siguiente, este usuario, después que escribí la razón, después que escribí la razón, elija a cuáles usuarios, a cuáles amigos que va a enviar a la invitación. Y ahí sí, los amigos de esta persona reciben una notificación en Facebook. Y cuando clica en esta notificación, tiene ahí acceso a un diálogo en Facebook que permite instalar a esta aplicación. ¿Cuán efectivo es ese App Invite hoy para las aplicaciones? Hoy por hoy tenemos más de 1 millón de aplicaciones que son instaladas todos los meses a través de App Invites. Ahí está el número. En solamente un mes, 1 millón de aplicaciones instaladas por App Invites. De hecho, eso no hay costo para los desarrolladores. Es una forma de crecimiento orgánico, porque su base genera ahí nuevas instalaciones y es muy efectiva, porque 1 millón de instalaciones al costo que hoy para algunas apps llega a $85. Entonces estamos hablando de más de $85 millones de valor que fueron transferidos sin costo para la comunidad de desarrolladores. Como también una otra herramienta es la posibilidad de los usuarios que quieren acelerar un poco más la adopción de su aplicación, invertir en anuncios en Facebook, en publicidad en Facebook. Hemos creado una posibilidad, lo Facebook App Ads, que es una herramienta creada específicamente, directamente para los desarrolladores, para promover a su app, aprovechando de toda la infraestructura de ads que tiene Facebook. Hoy por hoy, cuando una marca va a anunciar en Facebook, él tiene acceso a perfiles, profiles detallados de cada grupo de usuarios, bajo con región, con income, con informaciones directas de esta base de usuarios para elegir, para hacer un anuncio directamente enfocado para esta base de usuarios. Eso está disponible también, obviamente. Hay algunos usuarios, algunas apps que necesitan de una inversión en marketing al principio para crear una base inicial. Entonces, esta herramienta es directamente conectada a esta necesidad de estas apps. La otra herramienta que me gustaría comentar con ustedes muy rápidamente también es la Audience Networks. Ustedes conocen a Audience Networks de otras plataformas. Es la posibilidad de meter en su web anuncios que son relevantes para este público de su web. Y con eso monetizar, crear valor financiero, generar entradas por anuncios que son relevantes. Pero el Audience Network de Facebook es un poco más segmentado, porque aprovecha nuevamente de esta gran capacidad de segmentación de usuarios. Y también
aprovecha de la red de 3 millones de anunciantes, de advertisers, que hoy están en la base de Facebook. Facebook tiene hoy 50 millones de negocios que están, que hacen parte de nuestra plataforma. 3 millones de esos son anunciantes frecuentes que buscan nuevos canales de anuncios, y muchas de las apps que los desarrolladores están creando son los canales perfectos para anuncio. Y con eso benefician a los desarrolladores porque es una entrada adicional, es una posibilidad de monetizar y crear valor para sus desarrollos. Una revisión rápida aquí de cómo funciona este flujo. Aquí en Tango, Tango también tiene un newsfeed, tiene varias noticias, y aquí está la publicidad de Facebook. Puede ver que está en armonía con todo el look and feel de la aplicación, porque existe un montón de maneras de crear audience networks para no ofender su base de clientes, con formatos distintos de carrusel, con formatos de pop-up, que tú vas a elegir exactamente cuáles son los formatos que tú vas a permitir en su app, y con eso generar entradas y valor para tu negocio. Y en caso de Tango, que es un caso real, o newsfeed de Tango, a él parece, un anuncio de Facebook parece como algo dentro del contenido normal de Tango. Ok. La otra herramienta de App Analytics que comenté a ustedes, con más de 1000 eventos, es la base de segmentación de conocimiento que tú vas a construir de la audiencia de su app. Son más de 1000 eventos que pueden ser segmentados por tipo de usuarios, que puede crear un funil de conversión, crear cohorts, segmentos, grupos de usuarios que tú vas a acompañar directamente el comportamiento dentro de la app, y puede crear grupos de audiencia, por ejemplo, para crear anuncio o para motivar a app invites, como comenté. O App Analytics es hoy una de las ferramentas más avanzadas para desarrolladores. Como comenté, una herramienta, como ha comentado, una herramienta gratis que te permite a conocer la gente que está en su base de usuarios. Facebook ha hecho un acuerdo con otras bases de datos de la población, con Action, Epsilon, Oracle Data. En Brasil, por ejemplo, tenemos Serasa como uno de los proveedores de datos locales. En cada región tenemos base de datos que vamos agregando a Analytics. Entonces, tú puedes tener acceso a datos que son generados por su app, más datos generales de mercado, y ahí crear una segmentación mucho más poderosa para conocimiento de la base. O App Analytics tiene también insights, sugerencias para que tú puedas crear grupos de usuarios. Y puede crear también blackouts, que son segmentos específicos que tú vas a acompañar y puede tomar acciones directamente. Los breakouts son segmentaciones bajo eventos, bajo informaciones de mercado externo, que pueden crear, por ejemplo, push notifications para un conjunto de usuarios. Tal vez un ejemplo te quede mejor. Tú tienes ahí una tienda de e-commerce. La gente accesa un producto, míralo, pero no concluye la compra. Tú puedes crear una campaña de re-engagement con esta base, creando un breakout y un push notification para toda esta base. Mira,
tú estás mirando este producto, está disponible, hay una promoción, hay una baja de precio, hay algo que pueda atraer a este grupo de usuarios. E como comentei, todos os eventos que foram criados, mais de 1000 eventos que estão disponíveis e que estamos criando mais eventos, aún esta é uma plataforma viva que cresce a todo dia, agregamos mais dados, agregamos mais eventos que de interesse da comunidade de usuários. Novamente, este App Analytics é sem custo para os usuários. Não há custo pela utilização para acessar a esta base de dados. Bueno, então, essa é a lista de coisas que me gostaria de comentar um pouco hoje com vocês. Talvez a mensagem mais importante que gostaria de deixar é que tudo isso, toda a informação de las herramientas de Facebook estão disponíveis em nosso sitio para desarrolladores, que é developer.facebook.com. E é isso. Isso talvez mostre um pouco do compromisso que temos com a comunidade de desarrolladores. Como nascemos daqui, neste ambiente de startups, desarrollo, queremos oferecer a vocês também condições para construir apps mejores, crescer em audiência e monetizar e generar benefícios financeiros para suas apps. É isso. Muchas gracias pela paciência por meu portuñol. Estou disponível para algumas perguntas. Gracias. Se tienen preguntas ahí, no, cualquier pregunta, ¿por qué Brasil perdió de 7-1? Estaba en el estadio de 7-1. Fue una experiencia para mí. Yo sé que fútbol no es un tema para brasileños y mexicanos ahí. Y estaba para hacer una broma de fútbol, así, no, mejor no. La única esperanza que tenemos es que nuestros amigos argentinos continúa seguindo, nos dando felicidades, ¿sí? Perdendo, não, os argentinos são amigos, o presidente de Facebook em Latinoamérica é argentino, o presidente de Brasil também, então são todos amigos aí. Perguntas? Bueno, ahora sí. ¿Qué tanto falta para afinar la segmentación de mercado? Lo digo porque yo tengo una página de promoción de software libre. Y entonces el software libre es un tema que a lo mejor no es de interés general, pero porque es algo que yo quiero promover. Sin embargo, yo pienso que mientras la segmentación de mercado que hace Facebook pueda ser mejor, puedo encontrar personas que tengan, a lo mejor que todavía no les gusta el software libre, pero que tengan intereses similares a los que nos gusta. Perfecto. Entonces, ¿tú qué tan lejos crees o qué tanto crees que se pueden afinar más estos algoritmos para que se pueda mejorar? Sí, perfecto. No voy a decir que fue una excelente pregunta porque he escuchado todo eso todos los días, todas las personas, una excelente pregunta, pero fue realmente una excelente pregunta. De hecho, hoy Facebook tiene para cada usuario miles de configuraciones que nos permite conocer los hábitos de consumo. Normalmente no solo un hábito, son centros de hábitos de consumo. E oferecemos esta segmentação de maneiras, algumas maneiras grátis, como te ha comentado aqui, através de Facebook Login. Então, se tu tens uma página e tem acesso ao perfil das pessoas que tem, pode ter informações desta base de usuários, desde que, obviamente, os usuários
te permita acceso a esos datos. Existen también herramientas de publicidad específicas. Entonces, como comenté de ad networks o de promoción de apps, existe hoy una herramienta que se llama Lookalike en Facebook, que por ejemplo con una base de 100 personas, 200 personas, tú puedes crear miles, millones de personas con el perfil muy similar con aquel que tú tienes. Esas son herramientas que están disponibles en el sitio de Facebook. Eso es tal vez la inversión más grande que tenemos. El conocimiento de usuario, el conocimiento, no un conocimiento invasivo, más para que podamos ofrecer un contenido relevante para los usuarios. Eso es la inversión. Y hay muchas herramientas hoy que permiten una segmentación muy, muy directa. Te comento también, por ejemplo, en Instagram, que hoy para contenidos relacionados a arte, fotografía, la vida natural, la conversión que hoy es ofrecida para este tipo de público en Instagram, no hay paralelo en el mercado hoy. Y también dentro de Facebook, las conversiones que tenemos dentro de Facebook no tiene paralelo. Sí, por estas herramientas, por este conocimiento que invertimos en cada usuario directamente. Tal vez ese, creo que él sea el próximo, ¿no? Bueno. Estoy haciendo Facebook Live. Está muy bueno. Yo manejo varias páginas de Facebook, aparte tengo varios grupos de arriba de 1,000 usuarios. Entonces quisiera saber cuál es el roadmap de groups, Facebook groups. Y otra preguntita por ahí es la de, escuché por ahí en redes que se van a poder monetizar posts. Entonces, por ahí escuché ahí. Hay mucha charla alrededor. Hoy por hoy no tenemos noticias de monetización de posts directamente en el Facebook, pero hay una herramienta, un API, que te recomiendo a buscarla, que llama Hashtag API. Una herramienta que te permite monetizar contenidos dentro de Facebook. Entonces, tal vez no directamente monetización de un post, pero de contenido. Eso hay muchas formas distintas. Instant Articles es una otra forma. Que es una oferta a las compañías de media que tienen contenido para que creen valor, moneticen, generen entradas desde su contenido directamente. O sea, existe hoy un montón de herramientas, pero la monetización de un post directamente, no conozco en el roadmap algo como ese. Las páginas y todo más de Facebook, tú puedes esperar siempre novedad, siempre cosas nuevas que van a ser lanzadas. Hay un deployment personal. Estoy en Facebook hace 5 meses solo, pero la preocupación que tenemos con usuario de mejorar los productos a cada día es constante. Entonces, ustedes pueden esperar por mejorías en las páginas, en los grupos, en los eventos, en todo más que está en Facebook, va a pasar mejorías a todos los días. ¿Tenemos tiempo para más? Hola, bueno, antes que nada, gracias por la conferencia, está de lujo. Mi pregunta es con respecto a la política de privacidad. Si bien aquí el usuario acepta los términos, por algún decirlo, ¿quién es al final el que los da, el usuario o Facebook? Bueno, esa es una excelente pregunta porque desde 2014 hemos cambiado todos los días con cosas nuevas, reconociendo el deseo del usuario de controlar toda la información que va a ser compartida con otros usuarios o con otras marcas que están en Facebook. Entonces, como te mostré aquí en Facebook Login, en el momento de login, el usuario
tiene directamente acceso a permitir o no permitir acceso a datos directamente. Las marcas tienen derecho de pedir acceso a cualquier dado que quiera, pero al final quien controla este acceso es el usuario. Eso es una política de Facebook en la que el usuario a cualquier momento puede entrar en su página y revocar el acceso a una permisión de una app o a revocar completamente el acceso de aquella aplicación a sus datos. Puede cancelar que sus posts sean vistos por amigos que no son más tan próximos. O sea, hoy existe un montón de permisión que el usuario siempre tiene el control. Esta es la política, la visión de Facebook. Por ejemplo, cuando creamos ahora los messengers, para empezar un diálogo con un usuario, una marca, hay que pedir permisión. No puede empezar un diálogo para un usuario que nunca ha contactado. Entonces, esto es el principio. Y además, este contacto hay que ser periódico. Hay un token de autenticación que es válido por 90 días. O sea, si una marca te contacta hoy, tú permites, pero no tienes más interés. Por ejemplo, una marca de alto que tú compraste su alto, no interesa más hablar con esta marca. Pasa 90 días, este token es revocado automáticamente. Entonces, o sea, cada producto que creamos en Facebook lleva en cuenta el poder del usuario de revocar cualquier autorización que quiera a cualquier momento. Bueno. Hola, buenas tardes. Oye, mi pregunta va un poquito enfocada a lo del video, la implementación que están haciendo actualmente. ¿Ustedes tienen pensado desarrollar un poquito más esa aplicación en cuanto a almacenamiento? Es decir, hacerlo un poco como YouTube. O sea, ¿tiene pensado Facebook implementar esa opción para que nosotros, por ejemplo, veamos un video en vivo, pero nos acordamos ya después de meses y lo queremos volver a ver, pero a través de Facebook? ¿Ustedes tienen pensado desarrollar ese tipo de aplicaciones? Sí. De hecho, ese live, la experiencia live para Facebook fue una cosa mucho más grande de lo que habíamos pensado en el principio. La reacción de los usuarios, la gente que empieza a compartir aquí contenidos que antes no tendría interés en compartir, generó ahí un interés muy, muy grande por toda la comunidad. Este es un producto que va a evoluir, que tiene un roadmap y que tú puedes esperar mucha cosa nueva en línea con que usted está hablando. Cosas nuevas que pueden aún mejorar la experiencia de las marcas, de las celebridades, el de un usuario común aquí que quiere simplemente compartir con sus amigos ahí una charla por video live. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi cuestión es en el Messenger Platform, en la parte donde dices que va a haber una opción como de comprar ahí mismo. Mi cuestión es, ¿va a ser dentro de la misma actividad o va a ser en un módulo aparte? Porque si en caso de que fuera dentro de la misma actividad, sería medio intrusivo para el usuario y en algunos casos alguien se molestaría. Sí, esa es una buena pregunta. ¿Tú estás hablando directamente en Messenger o directamente en la plataforma? Sí, existen algunos experimentos en Estados Unidos donde un usuario puede, por ejemplo, transferir plata de un usuario a otro o comprar directamente en una charla de Messenger. Pero esos son experimentos que estamos hoy mirando los efectos en el mercado americano. Esto está disponible solamente en Estados Unidos. Cuando conocemos más de los efectos, de las posibilidades, de las cosas que pueden ser interesantes para los usuarios, de las otras que pueden ser intrusivas, como tú mencionaste, cuando tenemos eso más claro, ahí construir tal vez algo
más amplio. Hoy por hoy hay muchos experimentos, como que comentaste, en Messenger, en el mercado americano. Estadounidenses. Americano. Ok, en cuestión de las vistas en los posts, ¿cómo se cuentan? Si la persona está navegando en Facebook y le aparece en la pantalla, ¿ya cuenta como una vista o esta persona debe quedar clic en el post para que cuente como una persona alcanzada? Obviamente hay un algoritmo de la contaje de visualizaciones. Existe un algoritmo que de permanencia, que depende del contenido, hay muchas variables involucradas, que va a medir el interés real por aquel post. Entonces las visualizaciones, no necesariamente un usuario hay que mirar un video por completo para contar una visualización, tampoco se mira 10 segundos va a contar con una visualización. Esto hay una configuración dinámica que depende del contenido, del interés del propio contenido y de su red de contactos. Bueno, cerramos aquí. Que fue un gustazo para mí estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias por la paciencia con mi lengua. Para compensar un poco ahí, tenemos ahí un regalo espero que dé para todos, tal vez no dé para todos, más las personas aquí van a nos ayudar a regalarlos con la playera, ¿cierto? Gracias.